Martes Cultural. Martes de Directo Cultura, bienvenidos. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, sábados y domingos a las 3, está este servidor presentándoles un panorama de lo que conocemos culturalmente en la región andina y en el país, por supuesto lo que sucede en Bogotá. Soy Diego Fero y esto se llama Directo Cultura. Todos los días tratamos de llevarles buena información para que usted pueda tener planes, para que usted vea una perspectiva distinta y que se desestrese de toda esa programación rutinaria, habitual, que puede llegar a ser su día a día, para en 30 minuticos darle un buen abanico de cosas para ver en nuestro país. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Tenemos un programa chévere. Trascorro la sillita que estaba un poquito atravesada. El voz a voz, Bogo Shorts. Desde hace muchos años en la escena bogotana se viene hablando de los cortos del festival de In Vitro. In Vitro era un bar que quedaba en la 59.7. Y allí todos los viernes se hacía la presentación de diferentes cortometrajes de no solamente afuera del exterior, sino también de lo que estaban haciendo en cada una de las instituciones audiovisuales de nuestro país y de Bogotá, de nuestra ciudad. Pues bien, todo eso terminó en gestar un festival supremamente importante para el cine y para los cortometrajes que se llama Bogo Shorts. Y están haciendo convocatoria, lo vamos a tener hoy como voz a voz en la zona. El Bogotá Fashion Week y cómo finalmente desde hace unos buenos años se viene afianzando como una de las escenas de moda más importantes del país. ¿Por qué el diseño independiente y por qué la moda hace parte de la cultura? ¿Cómo la historia también se cuenta a través de la moda? En el Bogotá Fashion Week que estuvimos nosotros, pues también lo pudimos ver. Y además de eso, el Abuelo Rojo. Es una de las obras del más reciente ganador del premio Barco de Vapor, que hace parte de toda esta editorial que durante años nos vienen mostrando diferentes tipos de tendencias literarias, pero para los niños. Yo me crié con Barco de Vapor, fui feliz, mi mamá me obligaba a leer, pero ya después le tomaba el gusto y simplemente disfrutaba con ella las diferentes historias que Barco de Vapor nos traía. Y en este caso, la del Abuelo Rojo, pues la vamos a tener muy de cerca porque su autor está acá, va a estar hablándonos sobre la creación del libro y lo que es contar una historia para los niños, una historia que es supremamente linda. Arrancamos nosotros de una vez con el voz a voz, el Bogo Shorts, lo que es toda esta convocatoria alrededor del arte, del cine, de los cortometrajes de acá, de la escena bogotana. Véala acá, en Directo Cultura. Bueno, Bogo Shorts es una iniciativa de Laboratorios Black Velvet por la construcción de una cultura del cortometraje en Bogotá, Colombia y el mundo. Y esto se hace a través de una competencia anual de cortometrajes colombianos e internacionales. Ya hemos desarrollado también otras competencias de cortometrajes. Y el festival además tiene una gran cantidad de otros programas paralelos de cortos, así como unas secciones de formación académica, de industria y también de conexión del cine con otras expresiones artísticas. La convocatoria anual de Bogo Shorts siempre abre el 9 de abril y cierra el 6 de agosto del respectivo año. Esto porque son fechas representativas para la ciudad, el Bogotazo y el cumpleaños de la ciudad, ahí apropiándonos todavía más de esta ciudad que nos enamora para hacer el evento año a año. La convocatoria está abierta en diferentes competencias. Este año tenemos de nuevo nuestra competencia nacional e internacional. La competencia F3, Fanático Freak Fantástico, que está dedicada a cortometrajes de ciencia ficción, fantasía, terror. Estamos abriendo por primera vez una competencia dedicada a producciones de realidad virtual. Cortometrajes en 2D o 3D producidos en 360 grados. Esto con ánimo de darle la bienvenida a las nuevas narrativas en tendencia alrededor del mundo, utilizando las nuevas tecnologías. Está abierta para producciones de máximo 30 minutos en géneros de ficción, documental, animación, experimental y videoclip.
estos cortometrajes. En la competencia nacional compiten por la Santa Lucía, es la estatuilla oficial del festival en las categorías de ficción, documental, animación y videoclip. Pero una añadidura que tiene Bogo Shorts es que también premiamos la producción colombiana en los cargos técnicos y artísticos. Entonces, así como premiamos también mejor guión, mejor montaje, mejor diseño sonoro, fotografía, actor y actriz y director de cortometrajes colombianos. Los ganadores también se llevarán la Santa Lucía, que es la patrona del festival porque representa nuestra fe ciega en el cine, en el corto y en Bogotá. Pueden participar cortometrajistas, realizadores, así sean aficionados, estudiantes de cine o directores con una larga trayectoria. Y es muy fácil participar porque es nada más realizar la inscripción a través de la plataforma Shortfilm Depot. En ella uno crea una cuenta, crea un perfil de su cortometraje y luego es sencillamente inscribirlo a su festival, pero la plataforma El Plus que tiene es que te permite inscribir a otra gran cantidad de festivales en el mundo. El festival este año se va a realizar del 5 al 12 de diciembre en los más de 20 escenarios que se vinculan a nuestra organización año a año. Pero durante todo el año, cada semana del 2017 tenemos actividades del movimiento Bogo Shorts, que ellas contribuyen aún más a la formación de públicos hacia el formato del cortometraje, que es nuestro principal objetivo. El movimiento Bogo Shorts no se detiene, así que invito a todos los televidentes de Directo Cultura para que participen de las actividades semanales del movimiento Bogo Shorts y para todos los realizadores de cortometrajes a que inscriban sus obras en nuestra convocatoria abierta hasta el 6 de agosto. Toda la información la encuentran en www.bogoshorts.com. Tan lindo que es el Bogo Shorts y tan lindo es crecer en un medio que permite que uno disfrute ver cómo estos grandes festivales han nacido de la nada, han nacido de simplemente cosas que se han ido gestando, de amigos que quieren mostrar una manera diferente de ver las artes y en este caso el cine, y pues ya verlo como tan grande es muy gratificante. Déjenme saludar a la gente de Zotaquirá. Un abrazo gigante para quienes viven allá en esta región que queda en la parte centrooriental de Colombia. Por supuesto, bienvenidos a esto que llamamos Directo Cultura. Y si están viendo en pantalla a este señor que está a mi lado izquierdo, él se llama Isaías Romero y es el autor de este libro. A ver si lo podemos enfocar. Acabo con la de Cristian. ¿Dijo Cristian? Sí, señor. El Abuelo Rojo, ganador del premio Barco de Vapor, y está con nosotros mostrándonos este libro muy lindo, muy bacano, y pues creo que se merece un aplauso, ¿no, muchachos? Por favor, un aplauso para don Isaías. Hombre, Isaías, yo había sacado un fragmento acá que me gustó mucho, y voy a leerlo así cortico. Las canciones de su mamá que habían cruzado el océano para recordarle su pasado se mezclaban en los oídos de Ibrahim, con los porros y fandangos propios de la costa. Los poemas del país de los cedros le llegaban como una fragancia y se fundían con el olor de los guayabos y los tamarindos. El Abuelo Rojo es muy arraigado, ¿no? Pareciera sentirse como un texto que habla mucho de las raíces, bueno, en este caso, por supuesto, del protagonista, pero también de lo que somos como país. Contémosle a la gente que no ha tenido la oportunidad de leer El Abuelo Rojo, ¿de qué se trata, Isaías? Bueno, el Abuelo Rojo es la historia de cuatro generaciones que se encuentran en un punto muy particular de sus vidas, que es el 9 de abril de 1948, los días previos a la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, que todos conocemos y sabemos qué pasó. O bueno, tenemos una versión de qué fue lo que pasó. Ese encuentro de culturas tiene casi cuatro generaciones. Van a encontrar como uno de los protagonistas, que es el abuelo, se llama Ibrahim, es un personaje de origen libanés, llega a la costa atlántica colombiana en las primeras migraciones que existieron de libaneses y de árabes y de un montón de gente que llegó, pues, gracias a los conflictos que había en esta región. Llegaron a una ciudad particular que es Barranquilla, que los recibió, pues, muy bien. Es decir, Barranquilla tiene una particularidad y es que es una ciudad que no surgió de la, como las demás ciudades que fueron conquistadas con espadas, sino que llegó la gente y surgió. Entonces, fue una ciudad en su momento muy rica y muy enriquecida de cultura, de toda esa cultura que llegó. Y ahí empieza el bisabuelo de Mariana, que es la niña,
se llama Medef, él pues tiene sus hijos, llega Brahim, Brahim decide montar una vida nueva, tener el sueño de construir una familia. Él quería hacer libros, pero le cuesta un poco trabajo, entonces se dedicó a trabajar en una tipografía. Uh-huh. En esa época se fundía el plomo para hacer los linotipos con los que se imprimían los libros. Sí. Esto origina que él tenga una enfermedad previa, o sea, un envejecimiento temprano. Uh-huh. Y una serie de sucesos lo llevan a pues bueno, después viene Mariana, que es, Merina, que es su hija, después sí. Mariana. Pero ese es todo ese encuentro, ¿no? Digamos, es una historia familiar, de arraigo, de vida. Y, de generaciones, de generaciones y de un punto de encuentro que finalmente es el bogotazo, ¿no? O la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Escribir para niños yo creo que debe ser una de las profesiones más difíciles, pero a su vez como más gratificante. ¿Cómo ha sido esa experiencia de tratar de plasmar todo lo que es una historia para que esta generación la entienda, para que los niños o los jóvenes la entiendan? Bien, yo... esta es mi primera novela. Yo había escrito ya para otro público, es decir, público adulto, he escrito poesía y cuento, pero esta es mi primera novela y es mi primera novela para niños y jóvenes. Ha sido un proceso de reaprendizaje en muchas cosas, ha sido un trabajo maravilloso acompañado de, pues obviamente, de la editorial SM, de María Fernanda Paz Castillo, que fue mi editora, y María Cristina Rincón, dos personas de las que considero saben mucho del tema. Y creo que no hay temas difíciles para abordar con los muchachos, creo que lo que hay es una... mala interpretación o un mal movimiento de cómo pueden los chicos hoy en día aprender. Hay un acompañamiento a veces muy débil, hay a veces muy poco interés de los docentes, muy poca relación de los padres con los hijos y obviamente el tema con la lectura. Pero creo que es el camino y es el vehículo para hacerlo. Soy un creyente absoluto del poder de los libros, el poder transformador de las palabras. Creo que si nuestros niños y nuestros jóvenes leyeran más, en futuro se matarían menos, ¿no? Y esta colección, y en particular la colección del Premio Marco de Vapor del Banco de la República y la editorial ICM, se han atrevido a contar temas difíciles para los chicos. Y entonces es no solamente un honor, sino que ha sido pues, una cosa muy impresionante. Y bueno, ahora viene lo más duro, que son los muchachos, claro, que no tienen pelos en la lengua para decirte me gustó o no me gustó. Sí, en fin. Cuando uno es... un culicagado, uno es muy jetondillo, digamos así. Vamos a ir a una pausa de comerciales acá en Directo Cultura. Ya regresamos con Isaías Romero y su libro, El Abuelo Rojo, aquí en Directo Cultura. Soy Diego Ferro y los acompaño día tras día llevándoles las historias que Anfegoto, Angie, Lady, Camilo y ahora Diego pues nos vienen trayendo, que hacen parte de Directo Cultura, todo ese trabajo que desde el equipo de producción vienen haciendo para poder llevarles un lindo programa y que usted conozca mucho más la parte cultural, no solamente de la región andina, sino de nuestro país y por supuesto de lo que sucede en Bogotá. Hay un De la Tierra, que es una sección, Isaías, que nosotros tenemos en donde le preguntamos a la gente si conoce el gentilicio, o cómo se le dice, a quienes nacen en alguna región del país. Tenemos tantas que a veces no le pegamos, a veces no sabemos realmente cómo es el gentilicio. Y yo no sé si usted conozca a Miraflores en el Guaviare. No conozco a Miraflores. ¿Y sabe cómo se le dice a la gente de Miraflores? Imagino que Mirafloridiano sería. ¿Mirafloriano? No tengo ni idea. Este es el De la Tierra de acá, de Directo Cultura, con la gente de Miraflores. ¿De Miraflores? ¿Cómo le dicen a la gente de Miraflores? Miraflorenses. ¿Cómo? Espérate que no te entendí. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Perdón. No tengo ni idea. ¿De Miraflores? No, ni idea. ¿Dónde queda Miraflores? Miraflorenses. Miradores. ¿Ah? No tengo ni idea, no sé. Miraflorenses. ¿Cuál de todos los Miraflores? No, ni idea, Miraflores. ¿Ah? ¿Miraflorenses? Florenses. Miraflorense. ¿Miraflores? De Miraflores, no sé, Miraflores. Ni idea. Miraflorianos. Ouch, no sé. Ni idea. ¿Miraflorenses? ¿De Miraflores? Mira, Florenses. Mira, Florenses. Florenses. Mira, Florenses.
No sé, no, no, ni ese lado. Miraflorenses. Miraflorenses se le dice a la gente que nació en Miraflores, este era el Guaviare. Cualquier Miraflores, para la chica que preguntaba que cuál Miraflores, pues es Miraflorense. Estamos acá en Directo Cultura con Isaías Romero, quien es el autor del Abuelo Rojo, el libro que fue ganador del premio Barco de Vapor. ¿Y cómo fue el tema de ser ganador del Barco de Vapor? Bueno, ha sido muy importante. Es un sello y un premio que tiene un prestigio muy alto. Muchos de los autores que han ganado los quiero, los reconozco, los admiro. Entonces, haber estado, ser parte ya de esto, imagínense, ni siquiera todavía lo asumo, pero ser parte de esto ha sido muy impresionante. También es una responsabilidad gigante. Sí, eso gigante, le voy a preguntar, debe haber un pesito ahí, ¿no? Bastante, porque pues la óptica es otra. Es decir, yo venía, la historia, yo le puse punto final hace 2 años, para el concurso la presenté después de unas revisiones y venía escribiendo otras cosas. Entonces ya me había desligado un poco. Pero creo, sin lugar a dudas, que ayuda mucho el premio. Te abre unas oportunidades. También mostrarlo, ¿no? Claro. Y lo que más, digamos, es importante es el tema de que estás escribiendo para un público que no va a tener ningún tipo de prevención en decirte lo que piensa. Ahí ese es el verdadero fuego de un escritor, de tener el contacto directo con su lector, que en este caso son los niños y los jóvenes. Y de ahí lo que hablábamos hace unos minutos de la importancia del educador en este tipo de cosas, por lo menos desde el punto de vista de la enseñanza, cómo se vuelve de clave poder darles un libro que los enganche, que los motive, que los invite a leer, y no solamente eso, sino que también ellos se sientan vinculados con sus profesores. ¿Sabes qué me causa curiosidad eso? ¿Por qué la referencia a la educación y que de golpe no hay una fuerza que uno creería que debe ser mayor por parte de los profesores? ¿Por qué lo piensan? Pues hombre, yo soy un tipo que ha trabajado con la educación muy cerca. Creo que es un momento como nunca otro en la historia de nuestra humanidad, o por lo menos en la historia de nuestro país, donde se necesitan muy buenos docentes. Y cuando hablo de un buen docente, es un docente que tenga acompañamiento, que sea creativo, que sea innovador. Eso no tiene nada que ver ni con el sueldo, ni con la federación, ni nada de eso, sino con la vocación. Que quiera, que quiera enseñar. Y es el momento, es decir, los jóvenes tienen, no es un secreto para nadie, grandes dificultades en el tema de, bueno, en el acompañamiento, en la toma de decisiones. Leen, pero no libros. Bueno, está bien, lo importante es que lean, pueden leer bajo cualquier formato, pero muchas de esas cosas tienen o son muy superficiales, y la lectura en el libro ayuda a que de pronto sea un poco más profundo. Por eso creo que el papel del educador, de todos somos educadores de alguna manera, debe ser de un compromiso un poco más allá del sueldo, de si se acercó X cosa o no. Puede ser muy utópico lo que diga, en la realidad de pronto funciona de una manera diferente, pero es una vocación que requiere compromiso. Como decía mi abuela, pues ¿quién lo mandó a meterse de profesor? Si usted eligió, ser profesor es una cosa donde los errores no se pueden cometer. Sí. Y nuestros chicos son muy sensibles hoy, entonces requieren de un mayor acompañamiento. ¿Qué opina de las sagas? Bueno, es una forma, ¿no? Es una forma de lectura. Las sagas me parece un riesgo tan interesante de haber puesto a leer a los muchachos libros tan gruesos, pero a mí el volumen no me preocupa tanto cuando la historia es buena. Sí. Lo único que me preocupa de las sagas es la moda. Es decir, que sea una moda leerse un libro de 500 páginas, uno finalmente no sabe si eso es bueno o malo. Sí. Porque no sabe de pronto el contenido. Pero digamos que de por sí de entrada la lectura es buena. Es decir, algo tiene que quedar al final. Algo lo va a llevar, ¿no? Algo. Y el problema sería como si tú leyeras Condorito. No hay ningún problema en que leas Condorito. El problema es que cumplas 50 años y no hayas leído nada diferente. Sí. El lector debe ir evolucionando. Entonces, si empezó con las sagas, bien, terminará en El Abuelo Rojo, en Quijote o en otra cosa. Pero ya en librerías ya está, ¿no? En librerías ya se puede conseguir. Bueno, es la oportunidad de entablar un diálogo. Tiene algunos truquitos de dejar algunas cosas abiertas para que obligue bien sea al que lo esté leyendo con el chico o al chico a indagar un poco más de la historia y lo que nos han contado de ella. Entonces espero que sea muy interesante y que llegue al público de una muy buena manera, y agradecerle al canal
y obviamente a ti, Diego, pues la invitación y pues a los televidentes que disfruten el libro. Siempre bienvenido, y cuando saque su próximo libro, acá lo espero también para que hablemos. Acá estaremos, muchas gracias. Tenemos Bogotá Fashion Week, hizo parte de lo que fue la presentación de moda de uno de los eventos más fuertes en lo que tiene que ver con este espacio aquí en la capital. Recuerden que eso viene de una seguidilla, viene el Bogotá Fashion Week, después va Colombia Moda, sigue Cali, pero todo esto también tiene un trasfondo, y tiene un trasfondo cultural, y hay nuevos creadores, gente independiente que también busca una salida a través de estas plataformas. Lo mostramos acá en Directo Cultura, vean. Hola a todos los televidentes de Canal 13, estoy feliz de tenerlos aquí en el Bogotá Fashion Week. Soy la diseñadora de una marca de marroquinería de lujo. Nosotros trabajamos cuero e insumos nacionales, tenemos nuestra marca desde el 2008. Cada pieza es muy especial, detrás de cada cartera hay una historia, hay manos artesanas, hay elaboración y hay tiempo. Vendemos estilo, vendemos tiempo, vendemos un handmade de lujo. Yo soy artista plástica, esa es mi formación. Siempre me ha encantado la moda, siempre me ha encantado la estética y transformar. Pienso que ha sido como el eje de mi diseño, que es crear y transformar. Definitivamente Colombia está de moda, todo el mundo habla de Colombia y la moda en Colombia está tomando un auge enorme, cada vez hay más propuestas diversas, diseñadores, y este espacio del Bogotá Fashion Week es súper importante para promover. Nosotros como diseñadores emergentes o que estamos creciendo y estamos buscando un mercado nacional e internacional, este espacio es importantísimo. Vale la pena diseñar en Colombia, vale la pena sobre todo buscar la identidad propia, buscar como diseñadores latinoamericanos, colombianos, nuestra identidad y hablar desde ahí del diseño. No hablar de copias o interpretaciones, sino hablar desde nuestro propio ADN y identidad de marca. Yo siempre digo que no es imposible hacer empresa, es un tema de no bajar los brazos, de creer en lo que uno hace, es un día a día, es todos los días construir. Mi formación no es una formación de empresaria, ni de administradora, ni de nada, entonces poco a poco esos han sido los retos que nos ha tocado pasar. Pero son retos satisfactorios, son metas cumplidas. No es que no diga que no sea fácil, pero es de constancia, es de mucha constancia. Hacer empresa es de constancia y de creer en lo que uno hace. Un consejo para todas las personas que estén interesadas, aquellas mujeres que quieran armar su propia empresa, su propia marca, las invito a que no negocien sus sueños. Hay que insistir, hay que levantarse y decir yo sí puedo y lo quiero hacer. Emprender es fácil, pero se necesita constancia y juicio, así que a trabajar. Por supuesto que son grandes las grandes marcas, los grandes creadores, pero lo nuestro son los nuevos, los independientes, los que están tratando de abrir un camino o por lo menos mostrar una perspectiva diferente, en este caso relacionada con la moda. Así fue el Bogotá Fashion Week desde los ojos de Directo Cultura. Recuerde que si usted quiere ser parte de todos estos voz a voz, de todos estos movimientos, es muy sencillo y solamente le pido que nos escriba a través de nuestras redes sociales, @Canal13Co, Instagram y Twitter, con la etiqueta Directo Cultura para mencionarnos qué está pasando en su región, en su municipio, localidad, en su ciudad, en su departamento, y ahí estaremos. Muy pronto estaremos en diferentes regiones de nuestro país y Pitalito es nuestra primera parada. Dice por ahí el director, prepárate, Pitalito. Llega, Directo Cultura, ya, en un ratico. Tengo voz a voz con la gente de Pereira y lo que está sucediendo allá. El próximo 12 de mayo se va a presentar el taller de escritura crónica. Esto va a ser de mano del tallerista Gustavo Colorado. Eso va a ser a las 2 de la tarde y hasta las 4 p.m. en el área cultural Luis Carlos González Mejía, en la sala múltiple.
Usted puede tener más información sobre todo esto a través de las diferentes fuentes del área cultural, a través de las diferentes plataformas digitales o si no, pues algunas líneas telefónicas y por supuesto diferentes menciones que se hagan en otras plataformas. Y le tengo una más en Girardot. Esto va a ser el taller de los sábados, el taller de juego de los sábados a las 9:30 a.m. el próximo 13 de mayo en el Banco de la República, en la sala infantil. ¿Usted quiere más información? Hay un número de teléfono, 833-4151-8609, la extensión, o si no, escríbale a alferga@banrep.gov.co. Aquí hay unos datos para que usted tenga claro cuál es el aforo, de qué manera puede llegar allá, si no conoce, o simplemente qué tipo de actividades y qué tipo de juegos se van a realizar en el juego de los sábados del Banco de la República. Qué lindo programa, ¿no? Venga, les recomiendo el librito de Isaías Romero. Vale la pena que puedan tener este tipo de historias y este tipo de conversaciones con su familia, con sus hijos, que se los lean. Yo me acuerdo que mi mamá me leía los libros cuando yo era bien chiquito y eso es de las cosas que recuerdo con mucho cariño. Soy Diego Fero, nos encuentran así en redes sociales y por supuesto mañana estaremos con más de Directo Cultura. ¡Chao!